de cantar. Hoy celebramos que en nuestra vida Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestra vida Dios viviendo siempre está. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Buenos días para todos. Buenos días. Queridos hermanos, ofrezco la Eucaristía por cada uno de ustedes, por aquellos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, por los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación. También oramos en acción de gracias a San Caralampio de la familia Bustillo Andino. Acción de gracias a San Judas Tadeo de parte de Antonia Costa. Acción de gracias a Dios Padre, al Santísimo por la salud de Magno Núñez y del niño Said Benjamín Rodríguez. Petición a San Miguel Arcángel. También oramos por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierra Clés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Carlota Costa, Esteban Medina, Benicia Núñez López, Gladys Isabel García, Lucio Velázquez, Anita de Jesús Ortiz, Edulia Adriana Laínez, Juan Carlos Videa, María Marta Feller, Francisco Javier Osorio, Gloria Mirna Chavarría, Berta Oneida Flores, Juan Valladares Barahona, Argentina Chávez, Juan Rafael Cibaja, Margarita Valeriano Palma, Esteban Antonio Colindres, Paula de Jesús Canales, María Otilia Murillo, Paulina Mendoza Munguía, César Valladares Torres, Gerson Calixto Barrientos, Juan Salamé Boto, Lilian Chávez de Salamé, Mélida Urbina de Pineda, Santos Aureliano Velázquez, Henry Miles Grayson, Roberto Álvarez Mejía, María Rosalía Martínez, Néstor Piayos Montero, Carlos Alberto Delgadillo, Ángela Suazo, José Adolfo Carías, Jesús Girón, María Alejandrina Aguilar, Simeón Aquino, Jorge Orlando Hernández, Leonel González, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hermanas, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles, concede a tus hijos, por quienes te rogamos, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas
y realicen con generoso corazón todo lo que es agradable a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pongamos atención a la palabra. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo bien y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo:
y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Queridos hermanos, desde el día de ayer hemos comenzado a leer esta carta del apóstol Santiago. La vamos a leer esta semana y el lunes y martes de la próxima, porque ya el día miércoles 26 comenzamos la cuaresma. La podríamos seguir leyendo, ¿no? Y entonces, pero nos vamos a detener ahí, igual, porque comienza la cuaresma, pero lo que vamos a ir escuchando estos días, pónganle mucha atención. ¿Qué hace Santiago, que hizo ayer y hoy? Está quitando todo ese polvo y las telarañas que se pueden pegar en nuestra vida pensando que es Dios quien nos manda las tentaciones, porque quiere tratar ya, mañana vamos a empezar a escuchar temas fuertes que habla Santiago. Empezará Santiago a hablarnos duro a nosotros, y que esas palabras del apóstol lleguen a nuestro corazón y nos hagan reflexionar sobre nuestra fe. Por lo tanto, ahora está quitando las telarañas, ¿no? Para que después no haya nada que impida comprender lo que nos está diciendo. Dice él, las tentaciones no vienen de Dios. Porque hay gente que piensa así, es que Dios me está probando, es que Dios me está tentando. No es por ahí la cosa. Es que Dios me hizo así. No es por ahí la cosa. Dice Santiago, no es así. Las tentaciones no vienen de Dios. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Dios. Dichoso sí aquel que logra vencer la tentación, eso sí, porque ha puesto su confianza en el Señor. El que logra vencer la tentación es porque tiene a Dios en su vida y no se dejó llevar por la tentación del mundo, por la concupiscencia, por los deseos de la carne, por los deseos del mundo, ¿no? Dichoso aquel que logra vencer eso para estar con el Señor. La tentación va a venir, no porque Dios la mande, sino porque va a venir tarde o temprano en nuestra vida, ¿no? Pero dichoso aquel que lo logra vencer, dice él. Dichoso aquel que logra salir adelante con el Señor. Con el Señor. Ya escuchamos la historia de los reyes. Se recuerdan David revestido de la armadura del Señor. Y eso es lo que le debemos pedir al Señor. Que nos revista de su gracia para poder vencer las tentaciones del maligno. Para poder vencer cada tentación que se nos presente. No sucumbir en la tentación, ni escudarnos en ella. Ni escudarnos, es que Dios me mandó la tentación para ver cómo estaba. No. Hay gente que dice, todavía piensan, a los sacerdotes, o cuando estamos en la formación, nosotros en el seminario, pues estudiamos 8 años. Y entonces hay gente que todavía piensa, bueno, ¿y cuál es el año que lo sacan para ver si logran vencer la tentación? Eso no existe. Eso no existe. La tentación está siempre. Hay gente que piensa, bueno, y a los que están estudiando para el sacerdocio lo sacan un año para ver si es su vocación o no su vocación. Eso no existe. Que la tentación siempre va a estar ahí. No es que un año lo van a sacar para ver si logra vencer la tentación. No. Es que no necesitamos ser probados en la tentación. O sea, que la tentación vendrá, pero que nos van a poner así a prueba para ver si logramos vencer. No. A ver, váyanse al mundo a ver si logran vencer la tentación. No es eso. Es eso, o sea, que va a venir la tentación, va a venir. El maligno siempre está como león rugiente buscando la forma para devorar, ¿no? Buscando el momento para caer encima. Pero de nuestra parte es revestirnos del Señor. No nos escudemos en eso. No nos escudemos en la tentación ni que Dios me mandó la tentación. Porque muchas veces terminamos culpando, buscando culpables ante la tentación. Y hasta culpamos a Dios, es que Dios me mandó esa tentación. Y si caí es porque Dios me la puso. No. No nos escudemos en eso. Cuidado con eso. No nos escudemos en la tentación. Librémonos de la tentación. Luchemos ante la tentación. Oremos con más insistencia cuando nos sintamos tentados. Doblemos rodillas cuando nos sintamos que ya caemos en la tentación. Por eso decimos al Padre Nuestro, líbranos de la tentación. Cuando sintamos que ya vamos a caer, Señor, ayúdame. Doblemos rodillas. Recemos con más insistencia para que no nos vence el mal, sino que para que podamos vencer al mal. A fuerza de la gracia y del amor de Dios en nuestros corazones. Ya vamos a ir escuchando esta carta. Pónganle mucha atención, mañana sobre todo, ¿no? Pónganle atención mañana a lo que va a decir, algunas indicaciones que va a decir Santiago, esa hermosa carta. Como les digo, está quitando las telarañas para que después nos digamos, ay, es que yo hablo de más porque es que el Señor me tentó a decir, no, nada de eso, no. Eso no viene de Dios. Dios nos fortalece.
Dios nos capacita, Dios nos llena de su gracia para que podamos vencer la tentación, no para que caigamos en ella. Líbranos de la tentación. Luego, en el Evangelio, igual otro regaño, ¿no? O sea, hoy día el Señor está poniendo la base bien puesta, o está probando a ver si estamos bien firmes en nuestra fe. Dice hoy día el Señor, tienen la mente embotada. Estamos pensando, ¿qué es tener la mente embotada? Estar pensando en otras cosas y no precisamente en Dios. Estamos allá perdidos, pensando en cosas del mundo y no precisamente en Él. Ustedes tienen la mente embotada, no comprenden todavía. Jesús les está diciendo, miren, hey, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Tengan cuidado en las cosas del mundo. Hey, abran los ojos, no se duerman, abran los ojos, no se dejen seducir por las cosas del mundo. Está así como el Señor sacudiéndonos, y aquellos pensando en otra cosa, ¿no? Ay, ¿qué está diciendo que no trajimos panes, ¿no? Todavía siguen con la mente embotada. El Señor lo está sacudiendo y todavía siguen pensando en bobadas. Óyame, ¿no se dan cuenta que no es eso lo que les estoy diciendo? Estoy diciendo que tengan cuidado, que abran los ojos. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No se dejen llevar por la levadura. No se dejen inflar, así como la levadura infla la masa para hacer pan. Ustedes no se dejen inflar por esas cosas del mundo, por lo que les ofrecen los demás. No, abran los ojos. Y ellos pensando en el pan, está hablando del pan. Como habla de la levadura, pues está hablando del pan. Dice el Señor, que yo no estoy diciendo eso, pues. No le estoy diciendo eso. Es que no trajimos pan. Bueno, y no estoy hablando de eso, del pan. Estoy hablando de otro tema. Está hablando el Señor de la espiritualidad, de la fe, del amor, de la entrega a Él. Eso está hablando, no del pan. Por eso les dice, no les di, yo no multipliqué los panes para 5,000 personas, para 4,000 personas. ¿Y cuántos sobraron? Y ustedes pensando en otra cosa. Que no nos vaya a suceder eso nosotros también. Que el Señor no nos termine sacudiendo, diciéndonos, ay, tardos de mente, embotados, pensando en boberías. Muchas veces perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo pensando en cosas que no abonan a nuestra fe, que no abonan a nuestra espiritualidad, dudando de Dios. Que esto que el Señor le dice a los discípulos también sirva para nosotros, para que nos mueva la paz, ¿no? Para que nos sacuda, nos agarre de los hombros. Hey, ¿en quién estamos pensando? ¿Qué está pensando en nuestra mente? ¿Qué está pasando por nuestra mente? Hay dudas, miedos, temores. ¿Qué está pasando en nuestras vidas ahora? Si tenemos un Dios que es todo amor, si tenemos un Dios que es grande y misericordioso, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué vamos por la vida en desconfianzas y en tantas cosas? Y justificándonos sobre todo. ¿Por qué vamos por la vida justificándonos? Creyendo que la tentación viene de Dios, cuando ya lo dice Santiago. No es así, no es así. Pongamos nuestra confianza en Dios. Nuestra vida pongámosla en Dios. Lo demás viene por bendición. Lo demás viene por misericordia. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios y no en las del mundo, entonces podemos comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nos sintamos un poco perdidos, cuando nos sintamos que la mente está embotada, pensando en los problemas, en las dificultades, detengámonos un momento. Detengámonos ahí, ante esas cosas del mundo. O hagamos nuestra oración. Recemos un Padre Nuestro bien despacio, bien meditado, y digámosle al Señor, líbrame de la tentación. De esa tentación de perderme en la mundanidad, de perderme en los pensamientos que me apartan de ti. Detengámonos ese momento y pongámonos en las manos del Señor. Y ya, cuando podamos avanzar, es con pie firme, con pie seguro, de saber que tenemos un Dios que está delante de nosotros y que nos sostiene en su gracia, que nos sostiene en su amor. Si están pasando ahora la tentación, pues a doblar rodillas. Si no está la tentación, pues mañana vendrá. Digo mañana áurico, ¿no? Mañana, un futuro. Mañana vendrá la tentación, y ante esa tentación, afianzarnos en la fe, afianzarnos en el amor. Si estamos ahora, pues a doblar rodillas, a doblar rodillas. No dejemos que la tentación nos venza. Venzamos a la tentación con el Señor en nuestros corazones. Este pan y este vino que traemos hoy aquí son el fruto del trabajo de los hombres. Presentamos nuestras culpas
también nuestro sacrificio, nueva alianza de tu pueblo redimido. Traemos como ofrenda agradable a ti, sacrificio de alabanza, oh Señor. Conmemoramos hoy tu pacto de amor, aguardamos tu venida, oh Señor. Ven pronto, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Por este sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte por nuestros familiares y amigos, apiádate de ellos, Señor, y cólmalos de tus bendiciones, para que puedan llegar a la felicidad eterna de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no deja de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los seres humanos hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana. Santo eres mi Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, fiel, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los seres humanos. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor, con el Papa Francisco y nuestro arzobispo, el Cardenal Oscar Andrés. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, su esposo San José y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, María del Pilar, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, María Josefa, Óscar, María Simona, Carlota, Esteban, Benicia, Gladys, Lucio, Anita, Edulia, Juan Carlos, María Marta, Francisco, Gloria, Berta, Juan Valladares, Argentina, Juan Rafael, Margarita, Esteban, Paula, María Otilia, Paulina, César, Gerson, Fuad, Lilian, Mélida, Santos Aurelio, Henry, Roberto, María Rosalía, Néstor, Carlos, Ángela, José Adolfo, Jesús, María Alejandrina, Simeón, Jorge, Leonel, las ánimas del purgatorio, que confiamos a tu misericordia, entonces en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Como hijos e hijas de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que se unen a través de los medios de comunicación, hagan su comunión espiritual. Thank you.
El pan que alimentará nuestro corazón para caminar. Quédate aquí, Señor. Quédate aquí. Quédate aquí, Señor. Aquí, porque buscando la luz, a veces, Señor, hay oscuridad en el caminar si nos faltas tú. Quédate aquí, Señor, quédate aquí. Señor, para compartir lo que tú nos das, el don de tu amor nos hace cantar. Quédate aquí, Señor, quédate aquí. Después de recibir estos santos sacramentos, te rogamos, Señor, que concedas a nuestros familiares y amigos tu perdón, tu consuelo y tu amparo constante, para que todos nosotros, viéndote con un mismo corazón, podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos con más insistencia también por nuestra naturaleza. Apenas estamos comenzando este año y ya comienzan los incendios. Y no es que esté haciendo calor como para decir que los rayos del sol encendieron algo por medio de un vidrio, sino que eso tiene que ser mano asesina, mano, no sé, perversa, ¿no? Pensamientos perversos que atacan el bosque. Ahora el Picacho ayer incendiado y otros bosques, no es posible, ¿no? No sé qué pasa por la mente de la gente cuando enciende los bosques. O cuando pone a encender una zacatera y sabiendo que no la puede controlar después. ¿Qué piensan? O sea, ¿será que no tienen conciencia que no hay agua? O sea, es como que no se da cuenta. O sea, tan embotada está su mente, por no decir otra palabrota. O sea, tan encerrados, ensimismados en su realidad, tan pobre, tan macabra como para encender los bosques. No es posible. O sea, no nos damos cuenta que nos estamos quedando sin agua, que no tenemos ya bosques y todavía se ponen a quemar, ¿no? Como para agarrar los coscorrones por una hora, ¿no? O sea, como para que tal vez comprenden, ¿no? Por medio de coscorrones, no sé. Estamos viendo que las represas están vacías y todavía incendiando los bosques. Pero la cosa es la indiferencia muchas veces también. Porque mucha gente dirá, pues, padre, pero yo no quemo los bosques. Sí, pero nuestra indiferencia mata también. Nuestra indiferencia ante lo que vivimos mata. Uno ve tanta basura, tantas cosas. Uno va a un lugar y puede ver la basura ahí frente a nosotros, no somos capaces de recogerla, ¿no? O sea, vivimos tan indiferentes ante nuestra casa común. Somos tan indiferentes, eso mata, ¿no? La indiferencia mata. Y ni nos damos cuenta de lo que está pasando. Pareciera que tenemos la mente embotada. Por eso el Señor nos sacude hoy, ¿no? Con medio de su Evangelio. Mente embotada.
Estamos más pendientes de otras cosas, de la superficialidad, de la necedad del mundo, y no nos damos cuenta que estamos acabando con nuestra casa común. Pidámosle, Señor, ser conscientes de ello, para no acabar con la naturaleza, porque acabamos con nuestros recursos, que no son renovables, no son renovables, y nos vamos a quedar sin agua. Y eso será algo que después lo vamos a sufrir muchísimo, ¿no? Así que, por favor, no seamos indiferentes ante eso. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz día para todos. Gracias igual. Brillas como el sol, amas como Dios, eres tú María, mi corazón. Dulce tu sonrisa, suave como flor, eres tú María, mi corazón. Llena de la gracia del Señor, oh María, llena del Espíritu de Dios, oh María, lista para amar y para dar. Llena de la gracia del Señor, oh María, llena del Espíritu de Dios, oh María, lista para amar y para dar.